Dinero en Línea se encuentra en el poblado del Quelite, donde las autoridades han tenido visitas a este poblado con el fin de que el turismo se reactive en este pueblo, que sin lugar a dudas no necesita de ello, pues es muy bonito para visitarlo, no solo entre semanas, sino todos los días. Vamos a tener nuestra feria gastronómica denominada Saborea Mazatlán, donde los restaurantes más representativos de la gastronomía mazatleca van a estar ofreciendo sus productos de forma gratuita. Ya pueden solicitar sus boletos en los restaurantes participantes. Están invitados todos nuestros clientes de todos estos restaurantes que estamos participando. En Sinaloa producimos nosotros el 30% de los alimentos que se consumen en el país. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa? Que los restaurantes de Mazatlán, los restaurantes de Sinaloa, tienen el producto fresco, de primera mano, tanto el producto que nos da el mar como el producto que nos da la tierra. De tal manera que el producto con el que preparan los alimentos los restauranteros de Mazatlán, los restauranteros de Sinaloa, es producto de primera calidad, es producto de calidad de exportación, y eso es lo que ellos nos están ofreciendo en sus restaurantes, tanto a los locales como al turismo nacional y al turismo internacional.